ya nos acercamos a la última parte. Me tengo que mantener detrás del Poleman, del coche gris ese. Y confío en que salgamos sin problemas. A ver dónde se da la salida, porque boxes están ahora a la izquierda. Así que igual la última curva, ojito, cuidado. The pace carries in. Let the pace car by. Green, green, green. Car right. No, 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 no. Mierda, joder. Mi coche está perfectamente porque ha sido un toque súper leve. Francamente, creo que ha sido mi culpa. Creo que ha sido mi culpa. No lo sé, pero creo que me he abierto demasiado. O quizá los dos nos hemos metido donde no debíamos, pero acabamos de joder la carrera nada más empezar. Nada más empezar. Y ahora toca intentar remontar, porque, claro, tendré mucho más ritmo que esta gente. ¡Mierda, joder! Es la primera vez que tengo un incidente de la GT3 en la salida, ¿eh? De este calibre, digo. La primera. La primera vez. Me cago en 10. Y imagino que estaré pues decimoquinto, así, vamos. Fácil. No tengo ni idea. ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo! Buah, es que aquí... ¡Oh! ¡Hala, los dos! De lo malo, malo. Esa gente seguro que no ha hecho quali. Es que vamos, segurísimo. Voy a intentar no martirizarme con lo de la salida. Después ya me fustigaré si es mi culpa. Y por supuesto, le pediré disculpas a ese hombre. Top 10, bueno. Estoy décimo, exacto. Uf. Estamos todos aquí muy juntos, de lo malo malo. Esta curva, por ejemplo, tiene un montón de trazadas porque es súper grande. Esos dos. Left side. Keep to the right. Clear. Uy, cuánto ha frenado, Dios.
va a costar horrores pasar. A ver si frena tanto como antes. No por si acaso. Clear on the right, car right. Still there, hold your line. Still there. Clear, right side. Keep to the left. Clear. Qué buena por fuera, joder. Bueno, siguiente objetivo, David Costa. Y bueno, al menos para vosotros es una carrera divertida. Bueno, y para mí, pero a ver, no por los motivos que me hubieran gustado. Independientemente de que sea o no sea mi culpa, que seguramente sí, ya os lo digo. Lo veremos después. ¿Por qué no soñar con un top 5 después de eso, oye? Nunca se sabe. Estoy a octavo, tengo al séptimo bastante cerca y los demás no están excesivamente lejos. Pues mira, otro más. Y de hecho el quinto es ese, el coche blanco y rojo es el quinto ya. Igual está hasta tocado, no sé. Se ha golpeado, imagino que con el de atrás, pero no sé cuánto. Parece que sí va tocado, ¿eh? Porque va muy lento. Tiene pinta de que va bastante lento, no sé yo. Casi no recorto en esta frenada, madre de Dios. Uy, 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 uy. Joder, pedazo de adelantamiento lo ha hecho. Car on your left. Stay on the right. Joder, tío, que estoy aquí, joder. Keep to the right. Estoy ahí, hostia. Al menos ha sido un por cero, pero vamos. Bueno, calma, porque realmente ya el cuarto es casi imposible, así que tengo tiempo. Uy, 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 uy. Pues lo ha aguantado. O le paso rápido o se me va el quinto.
qué mal. Aunque el peor. Left side. Stay on the right. Clear. Encima se nos ha pegado uno detrás. Es que es jodidísimo adelantar aquí. Desastre. Curva 1, pierdo fácilmente un segundo detrás de él. Uy. Venga, coño, ahora sí. ¡No! ¡Mierda! The car on your left. Keep to the right. Clear. ¡Joder! Imposible, de verdad, ¿eh? No puedo. Claro que en esto es en lo que te metes después de lo que ha pasado en la curva 1. Vamos, así de simple. Aquí no hay ni trampa ni cartón. ¡Mierda! ¡Otra vez! Me ha vuelto a pillar, joder. No salgo por el lugar indicado. ¡Ah! Mira que es ancha la carretera ahí, ¿eh? Left side. Keep to the right. ¡Ven! ¡Hostia!
¡Ay, mierda! No, 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 por favor, entra. Menos mal. Estaba 5 segundos. Uf. Bandera amarilla. Ah, hay un doblado. En fin, a ver si puedo pillarle a ese al menos. Antes era más rápido, a ver ahora. Me estoy acercando bastante. Vale, estamos ya a 3 segundos. Vamos. Queda tiempo aún. 21 minutazos quedan aún. Y de momento el coche no está derrapando, lo cual me sorprende. Va bastante estable. De momento. Por hablar, primer derrape. Ese piano de verdad, ¿eh? Hay que salir súper suave porque como te emociones un poco al pisar el piano izquierdo, ojito. Puedes acabar muy mal.
Bueno, en breve estaré ya a su rebufo. Bueno, un rebufo, entre comillas. Lo he pillado ahí muy a la bestia. Y bueno, si hubiera rebufo, ya lo tendría. No he subido de marcha ahí, empanada. Y claro, a ver cómo le paso, porque el otro que era mucho más lento me ha costado horrores. Así que con este os podéis imaginar lo que puede ser. Eso sí, tenemos tiempo, por delante. Tiempo tenemos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué viaje le ha metido el coche! Un aviso muy serio ahí. Estamos pillando al cuarto, ¿eh? Estamos recortando un poco al cuarto, creo yo. No lo tenía monitorizado, pero antes no lo veíamos. Y ahora sí. Uy, que se va larguísimo ahí. Pero antes de pensar en el cuarto, hay que pensar en el quinto, que se presenta harto complicado. Thank you.
¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Y sí, desde luego, el cuarto está más cerca, pero con la lucha que va a haber aquí, me parece a mí que no, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Vaya derrape! ¡Vaya derrape, Dios! Me he visto completamente fuera ahí. Right side. Clear on the right. He arriesgado muy poco al salir. En 10. ¡Wow! Quería intentarlo, ¿eh? Quería intentarlo, pero al final digo, ¿a dónde vas, imbécil? ¿A dónde vas, bobo? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Qué bueno, joder! ¡Qué bien! Me lo he preparado. Un adelantamiento de varias curvas ha sido eso. Vale, ahora relájate. Y a terminar. Imagino que me podré ir de él. Espero. Es muy optimista pensar en darle un susto al cuarto, ¿verdad? Y más si me equivoco a cambiar de marcha, como acabo de pasar. Pero quedan 9 minutos, ¿eh? 10 o así con la última vuelta. Nunca se sabe.
No, 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 mátelo, 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 mátelo. Venga. Uf, me estoy acercando mucho. Pues si eso no ha sido off track, no sé por qué. Si prácticamente me he comido la curva. Quedan 5 minutos. Pillarle, seguramente le pille, pero pasarle. Eso ya son palabras mayores. Thank you.
Bueno, pues imagino que quedarán 3 vueltas. Y aquí estamos. Uy, cuidado. Ahí seguramente haya perdido las opciones, ¿eh? Me imagino que ahora ya última vuelta. Ya voy a 1x7. Exacto, bandera blanca, última vuelta. Half stop on the left. Ese es el tercero, ¿eh? ¡Joder, tú! ¡Qué cosa más rara de última vuelta! ¡Madre mía! He tenido la ocasión en la chicane, en mi chicane, porque es lo que mejor se me daba la última parte del circuito, pero estaba bloqueadísimo, ¿eh? No pude hacer lo mismo que hice con el que pasé antes, porque eran 2 coches en vez de 1, ¿no? Si no, igual sí lo podía haber hecho. Bueno, señores, es la hora de verlo.
y vamos a verlo. Yo diría que los dos somos igual de culpables o de inocentes. Vamos a ver el momento exacto. Aquí se produce el golpe. Me cago en 10, justo la cámara la bloquea esto. Vamos a verla. Así. Claro, desde luego, yo estaba mucho más a la izquierda que él a la derecha. Eso es evidente. Yo tenía más hueco a la izquierda. No me quería meter a la derecha, pero no frené lo suficiente. Y ahí estaba él, que por supuesto estaba intentando tirarse a la izquierda para trazar mejor la curva de derechas, ¿no? Francamente, viendo esto, yo diría que es un incidente de carrera sin más, ¿eh? Mira que me gusta fustigarme, pero no sé qué pensáis vosotros. Dejádmelo en los comentarios, pero yo creo, la verdad, yo creo que eso es un incidente sin más, ¿eh? Y ahí me he quedado atascado con él. ¡Ay! Bueno. Una pena, aunque luego hemos visto una remontada preciosa. Quiero ver el adelantamiento que le he hecho al quinto, que para mí ha sido uno de los mejores que he hecho hasta ahora en iRacing. Aquí ha sido, en esta vuelta. Y como os digo, yo creo que la parte final era lo que mejor se me daba. Sobre todo a partir de aquí. A partir de aquí hasta la última curva. Aquí normalmente ganaba bastante. Era mucho más agresivo. Y aquí es donde he empezado a fraguar el adelantamiento. Ahí está, variando la trayectoria. Aquí sabía que él iba a salir mucho más abierto que yo. Así que yo podía meterme por dentro. Exacto. Y cerrarle. Y aquí ya la frenada, pues, completamente a mi favor. Él tampoco ha puesto ya mucha resistencia. Muy bueno, creo yo, este adelantamiento. Qué pena esa parte final. Vamos a ver la última vuelta, a ver qué le ha pasado al que iba tercero. Y bueno, que al final ha acabado tercero. Veamos. Este es el tercero, que estaba cerca del segundo. Y ¡oh! ¿Lo ha salvado? No, se ha ido largo. Se ha chocado. Hostia, pues la hostia ha sido seria, ¿eh? Por eso iba tan lento. Pero al final lo ha aguantado, ¿eh? Tiene mucho mérito aguantarlo, porque seguramente los daños fueran muy graves. Ya llegamos ya a los dos. Voy a ponerme a mí. Vamos a ver los últimos metros desde mi cámara. Sobre todo esa chicane del final, donde he estado cerca de poder intentarlo, pero era una auténtica locura. Aquí él ha cometido un error, el tercero. Ha salido, no sé si largo, o quizá ha sido aquí. Sí, por eso nos hemos juntado de golpe. Sí, aquí ha tenido que ser ahora. A ver. Ha levantado el pie sin más. Y aquí, madre mía, la que se ha podido liar, ¿eh? Nos hemos comportado al final, ¿eh? Hemos estado con ganas y aquí es donde estaba bloqueado. Si hubiera tenido hueco por fuera, seguramente aquí le podría haber pasado al cuarto, pero era imposible. Imposible. Aquí está la clave. Aquí he intentado ir abierto, pero es que no podía ya. No podía meterme, no tenía más hueco. Y luego al final, en la última curva, se ha ido muy largo el tercero. Ha aguantado la posición de milagro. Yo lo he hecho muy bien, la verdad, esta última. Ha salido súper rápido, sobre todo. Y bueno, hemos llegado a meta. En fin, espero que os haya gustado. Y nada, comentando un poco sobre todo ese incidente de la primera vuelta y el adelantamiento. Creo que ha sido muy chulo, el adelantamiento al quinto. A ver qué pensáis sobre todo de mi culpa, su culpa, incidente de carrera o culpa de los dos. Hay cuatro opciones. ¿Qué es lo que votáis? A, mi culpa. B, su culpa. C, incidente de carrera. D, culpa de los dos. ¡Hala! Ahí lo dejamos. Hasta otra. Si os queréis dar de alta en iRacing, podéis escribir en el apartado de email referido cuando rellenáis el formulario de inscripción cualquiera de los emails de pilotos de la comunidad hispanohablante que aparecen ahora en pantalla. A ti no te costará ni un céntimo más y el usuario del que ponga su email recibirá un vale de $10 para gastar en contenido en el simulador. Nunca está de más una pequeña ayudita para nuestra comunidad en iRacing, teniendo en cuenta que esto supone tan solo escribir una dirección de correo electrónico. Así que muchas gracias por adelantado, y si ya eres usuario de iRacing y quieres que tu email salga en estos vídeos, echa un vistazo al link que aparece en la parte superior de la descripción de este mismo vídeo. Hasta luego, adiós.